escogimos. Es que Griselda siempre pone la cámara así. Y ahí hay... Cállate, que ahí viene el... ¿A dónde viene? Ah, por ahí llegó. Ahí está el teacher, ¿ya? The teacher is here. What are you saying? Bye, thank you. All right, so how are you? Fine. Oh, nice. It's good to know and it's good to see you again. Bueno, verles otra vez. Ya básicamente a 3 días de terminar el nivel, ¿verdad? Bueno, 2 días porque estamos en lunes prácticamente. So we're missing only Tuesday and Wednesday, right? Solo faltarían martes y miércoles. Tuesday and Wednesday. We finish the level. Y terminamos el nivel básicamente, ¿ok? No. Abraham, ¿y vas a decir algo? ¿Were you about to say something? No. No, todo bien. Muy bien. Les voy a entonces, bueno, en un momento les pasaré asistencia. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Terminaron todo lo de la plataforma, me imagino, el fin de semana, ¿verdad? Ya están free, libres. Bueno, Abraham sí creo que ya lo terminó todo. Está viendo que he's done, all right? ¿Qué hay de los demás? Yo libre como el viento. Libre como el viento. 100, todo. Sí. Ya terminamos. ¿Hola? Ya terminamos. Nice, excellent. ¿Flor? Excelente. ¿Dina? Todavía no, licenciado, me falta. Ah, ok, pero lista para terminar. Sí, claro. Ah, okay. Tenemos hasta mañana, mañana es plazo. Mañana en la noche yo voy a subir ya esos todo. Si, por ejemplo, incluso si están retrasados con algunos, completen todo. Completen todo, yo voy a revisar, a ver otra vez todo, ¿ok? Ya reporté, pero voy a revisar todo, a ver si completaron algo de lo que tenían pendiente. ¿Ok? Bueno. Así que si tienen pendiente las 4 o 5 tareas, completen todo, por favor, de una vez, ¿ok? Rosalía, ¿cómo va? Excelente. Excelente, yes. Ya está completo todo. Cool. Ya free. Free. I want to. Lorena, ¿cómo va? Lorena, ¿cómo va Lorena en la plataforma? Ya free, también libre. Free. Free. Ya las 5 sesiones y el último examen ya estuvieron. Todo. Way to go. Excelente. Luz Griselda, ¿cómo va? Sí, licenciado, pero ahí yo tengo una duda. A ver. Se contestó el... Sí, contesté las 5. ¿Perdón? Contesté la sección número 5, todas, pero aparte de eso hay otro examen aparte, ¿no? ¿Verdad? Eso es todo. Sí, este es el examen final. Son 2. Hay un midterm y está el último. Hay un examen final. ¿Les aparece a los demás el examen final? ¿Habrá? Sí, hay un examen final. Es el último. Oh, entonces, puede ser quizás el que me hace falta, pero hoy voy a revisar. Sí, hay que revisar ahora para así para ya estar ya listos, ya todo terminado. ¿Ok? Carmen Elena, ¿cómo va con la plataforma? Ya completo. Completo. Todo, ya. Free. Completo. Ok, excelente. Sí, ya, excelente. Ya tranquilo. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Roberto Amílcar. Roberto Amílcar, ¿está por ahí? ¿Is he there? Sí. ¿Cómo vamos con la plataforma, Roberto? Pues bien, ahorita solo me falta la unidad 5 y el examen final. Excelente, así se hace. Recuerden, no busquen el 20 o el 80%, siempre busquen el 100%, ¿ok? Para que pasen con un score, con un perfect score, ¿ok? Muy bien, gracias Roberto. Samuel, ¿cómo va con la plataforma? Había unos que se me habían retrasado. ¿Samuel? Ahorita solo me falta las 5 también. Solo sección 5. ¿Cuándo trabajó Samuel? Creo que el sábado. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, por eso no lo vi. Ok, muy bien.
Vamos a ver, Eli, ¿cómo va? Me parece que ahí le faltaba una sección también. Hola, Eli. Sí, correcto. Son cuatro, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, este día voy a terminarlo todo porque no me había quedado chance, pero ahora voy a terminar eso. Ok, excelente. Sí, la recomendación es que se pongan al día. Así el día de mañana ya todos deben estar, deben haber terminado todas las sesiones, incluyendo el examen final, ¿ok? Así que para mañana ya no les voy a estar recordando. Mañana, ese es el último recordatorio que les hago, porque mañana ya es básicamente último día para que lo hagan. Durante el día, ¿verdad? Antes de la clase. ¿Ok? Herbert me hacía una pregunta. O sea, teníamos una confusión ahí con Herbert, pero la solucionamos. Herbert, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Completé hasta la lección, creo que le llaman ahí, ¿verdad? Lección, ajá. Lección 4, hasta ahí está completo. Ok, sección 4. Falta 5 y el laboratorio, entonces. El último examen. 5 y el último examen. Estamos hablando que tienen hasta mañana para hacer eso. Así que ahora les va a tocar desvelarse a los que no han terminado. Sí. Que van a trabajar mañana. Sí, que desvelen. Okay. De acuerdo. Solo será hoy. Muy bien, vamos a ver quién más está conectado. Arely del Carmen, ¿cómo va con la plataforma? Pues fíjese que yo en la compu no pude entrar nunca, ¿verdad? Me decía que estaba sumamente bloqueada, pero del teléfono he estado trabajando. Ah, ok, pero sí ha estado trabajando. Sí, okay. Correcto. ¿Qué sección ha completado? ¿Por cuál sección va, Arely? Creo que por la 4 voy también. Ah, ok, pero ya está lista para terminar, ya deja todo listo para mañana, ¿verdad? Pues yo digo que sí. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a ver quién se me quedó. María Dolores. Hola, María Dolores. María Dolores, ¿está por ahí? Bueno. Creo que no está, ¿verdad? Muy bien, siempre hacer el recordatorio, ¿verdad? De que la cámara debe estar encendida, ¿ok? Siempre le recuerdo, tiene problemas de audio. Solo quería saber cómo va con la plataforma, María Dolores. Me escribe un mensajito por ahí, por favor, para más o menos saber cómo está, cuánto ha avanzado, por favor. ¿Okay? Muy bien, Félix, ¿cómo va con la plataforma, Félix? Good evening. Hi, Félix. Ya estamos avanzando en la 4 y las ya la 4 terminamos, ya ahora las 5 estamos terminando, okay. Y terminamos en la noche. Muy bien, excelente. Y también en las 5 está el examen escrito, ¿ok? La prueba escrita, la prueba final. Hay una prueba. No es solo la sesión, sino que está también la prueba final, ¿ok? Así que no la omitan. Recuerden que hay dos pruebas de inglés. Una terminando la sesión 3 y una terminando la sesión 5. Así que es terminar la sesión 5 y terminar la prueba que aparece, ¿verdad? La prueba de inglés, ¿ok? Angélica, ¿cómo vamos, Angélica? Ahora me pongo al día, mister. Pero sí he tratado de avanzar este día con unas que tenía pendiente. Ah, ok, perfecto. Sí, estoy haciendo el recordatorio y he tomado este espacio. Porque sí me interesa que terminen la plataforma, porque nadie debe dejar así en blanco, ¿verdad? Porque tengo algunos casos que ninguna sesión han completado, entonces sí me preocupa bastante y he estado haciendo recordatorios casi todas las clases, hasta 3 veces por semana, mensajitos, entonces tenemos hasta mañana para que se pongan al día con las 5 secciones y también con la parte de la última prueba escrita, ¿verdad? Así que, por favor, los que no han terminado, los que están pendientes, ponerse al día, mañana. No sería mañana en la noche, tendría que ser antes de la clase, ¿ok? Para que seamos claros. Tendría que, ya cuando entremos a la clase, ya todos deben haber terminado. ¿Ok? Todas las secciones. Muy bien, vamos a ver qué más se agregó ahorita. Pero que no les he consultado, porque sí, esto me interesa muchísimo, por eso les estoy preguntando personalmente. Bueno, creo que ya les pregunté a todos. Bien, pero siempre, ¿verdad? Motivarles y sobre todo darle la importancia que esto merece, por supuesto, porque básicamente
si no completan las tareas, si no llegan al 80%, o sea, no pasan al siguiente nivel. Okay, así que eso es muy importante, súper importante, diría yo. Okay. Las clases son importantes, pero eso también de igual manera es importante. Así que nos ponemos al día mañana antes de la clase, para que después de la clase yo me quede ya reportando de una vez, por favor. ¿Okay? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Si alguien no lo hace, o más bien no lo hace a esa hora, siempre le voy a mandar un mensajito, siempre recordándole, ¿verdad?, de que no ha hecho la tarea. Le voy a mandar un mensaje personal. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna consulta antes de que sigamos? ¿Any doubt? Yo quería preguntarle, cuando uno ve el progreso y uno ve que está al 100%, ya está todo completo. Exámenes y actividad. ¿Le aparece ya 100% final todo? Sí. Ah, ok. ¿Ya completó las 5 sesiones y las dos pruebas escritas? Sí. Ok. ¿Y en todas tiene 100% básicamente? Sí. Ah, ok, entonces sí, tendría que ser 100%. No creo que se equivoque, sí, la plataforma. Sí. Uh-huh. Si en todo, tiene 100%, sería 100%. Uh-huh. Sí, es que a la hora de resolverlas, al final aparecen las actividades una detrás de la otra y no en el medio de cada actividad. Eso, sí, quiere decir que ese es el examen, ¿verdad? Como el cuadro final, digamos. Ajá. Sí, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Sí, ahí aparece, y ahí le va detallando tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, que es cada sesión, ¿verdad? Y los, sí, laboratorios, y los exámenes, el midterm les aparece, que es el examen medio. Y el, sí, final, el final les aparece, también hay el resultado. Bueno. Entonces, Lick, esa era la duda que yo tenía, que la compañera Rosita estaba aclarando. Porque yo pensé que fuera de eso había más. Entonces, sí, ya avancé en eso. No, si ya completó las 5 sesiones y las dos pruebas escritas, la que fue después de la sesión 3 y ahora la después de la sesión 5, ahí estamos listos. Eso es todo. Ok, está bien, entonces, gracias. Ok, voy a dormir tranquila. Yay. ¿Alguna otra pregunta? Para que Lorena, adelante. Sí, es que en aparece un cuadro que dice cuadro final en el progreso, pero este cuadro aparece en color gris. Entonces no sé si es que eso, qué es lo que indica, porque tenemos el 100% de todas las actividades, pero ese cuadro final aparece en gris y el cuadro total está compartido en, no está en rojo completo como los demás, pero dice 100%. Entonces esa era mi duda. Ok, esa pregunta sí no la puedo responder. Flor, no sé, creo que Flor está conectada. Hola, Flor, ¿está por ahí? Aunque creo que puedo ayudar en eso. Hola, Flor. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. No sé si nos puede ayudar con la pregunta que tiene Lorena, porque realmente no sé la respuesta. Lorena, ¿puede repetir su pregunta? Sí, es que en el cuadro del progreso aparece la barrita, ¿verdad? Y todas aparecen con color rojo, pero la barrita de final aparece en color gris. Entonces no sé. Okay. Ese es el examen final. El examen final es de diferentes colores, de color gris. El examen de medio curso es como color como café marrón. Ajá. Y la última barrita que tiene tres colores es el progreso de cada de secciones y del examen de medio curso y del examen final. Por eso salen de tres colores, sale como rojo, marrón y gris. Ok, entonces si las tenemos el 100% está completo. Sí, está al 100%, está todo bien, ya terminó al 100%. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno. Gracias, Laura. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Any other question? No. Muy bien, very good. Okay. Muy bien, entonces a ponerse el día. Mañana antes de la clase todo debe estar listo. Así yo tranquilo me quedo después de la siguiente clase me quedo tranquilo ya haciendo el reporte el consolidado de todas las notas y así ya no le estoy diciendo esa persona no me ha completado las actividades, que ya no les estoy reportando. Así que por eso el recordatorio ahorita igual le mandé un mensajito también, ¿verdad? Al chat le mandé un mensajito.
dando una fecha límite para completar. Así que esperaría que todos sigamos la indicación y que completemos las actividades, ¿ok? Muy bien, les voy a pasar asistencia rápidamente. ¿Abraham? Teacher, teacher. Sí, sí. Teacher. Dígame, Adelín. Quiero saber si es mi internet o es el suyo, porque yo lo escucho cortado. ¿Cómo me escuchan los demás? Hay momentos que se escucha también. Se escucha bien. Yo lo escucho bien. Solo es por momentos. Oh, okay. Entonces mi inter. Ok, muy bien. Bien, sigamos entonces. Abraham. I'm here. Angélica. Present. Arely. Ahí está. Arely del Carmen. ¿Será que se le fue el internet a Arely? Present. Ah, ok. All right, Carmen Elena. Present. Diana. Sí, ya viene él ahorita porque yo estoy en una capacitación, la tengo que dejar hoy. Diana no está. Sí, me pareció ver a Diana. Hola, Diana. I'm here. Ah, ok, no se me duerme. Diana. I'm here. All right, perfect. Edwin Omar. Eli Gabriel. Present. All right. Elizabeth. Félix. I'm here. All right. Flor Esmeralda. I'm here. Flor María. Flor María no está. Gerardo. Gerardo no está, muy bien. Herbert. Present. Ok. Gladys Marisol. Juan Carlos, no. Ryan. Lorena. I'm here. Luz Griselda. Luz Griselda estaba conectada por ahí. Estaba haciendo alguna consulta. ¿Será que se salió? Ok, María de los Ángeles. María de los Ángeles. María Dolores. Ah, ok, María de los Ángeles. Sí. Okay. María Dolores. Ramón. Ramón is not connected. Roberto Amita. I'm here. Okay. Rosa Elena. Rosa Lidia. I'm here. Bien. Samuel Alejandro. I'm here. Okay. And Yesenia. Present. All right, Yesenia. Thank you very much. Yesenia, ¿cómo va con el trabajo de la plataforma usted? En la sección 4. Ok, perfecto. Muy bien, tenemos hasta mañana para completar las 5 secciones y las 2 pruebas escritas, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. Vamos a ver quién se agregó de los que no les he consultado. María Dolores. María Dolores. Hi, María Dolores. Are you there? Tiene problemas con el audio. Ah, ok. Pero bueno, aquí pasé la asistencia ahorita. Y no sé si me aparecía para ponerla aquí porque está conectada. De Michelle, déjenme revisar rápidamente. María Dolores. Después tiene asistencia, pero está conectada. She's connected. Ok. Me escribió que ella estaba. ¿Perdón? Ella escribió que ahí está presente. Ah, ok. Ya le puse ahorita. Thank you very much. All right. Okay, let's start today's class. So listen.
Before we start with the real content, let's remember what we studied last class. In the last class, we studied possessive adjectives and possessive pronouns. Yes, my, your, blah blah, mine. What else? Mine, yours, his, hers. Yes, we studied possessive pronouns. Yes. Sorry. No, possessive pronouns. Yeah, possessive adjectives and possessive pronouns. So can you tell me the possessive adjectives, please? ¿Pueden decirme los adjetivos posesivos? For I, what is the possessive for I? My. 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 I, my. Your. I, my. For you? Your. 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 For he? His. Or. His. Or. His. For I. She? Her. For she is her. For our. For we? We? Our. Our. For we is our. Very good. For they? Their. They. For they is their. So these are possessive adjectives. En, ¿qué dijimos que seguía después de un possessive adjective? ¿Qué se escribe después de un possessive adjective? Let's see. A subject. A subject or a noun. We better say a noun, un nombre. Un sustantivo, for example, my book, your book, their computer, our teacher, his notebook, her car, for example, or her boyfriend, her husband, yes? So, a noun, un sustantivo, okay? ¿Y qué es un sustantivo, dijimos? What is a noun? What is a noun? ¿Qué es un sustantivo? What is a noun? Ajá, but specifically, it can be a person, puede ser una persona. Es lo que... A person, ¿qué más puede ser? No. Un animal o un animal o una objeto. Cosa. Un animal, un animal, ¿qué más? Un objeto, una cosa. Un objeto, una cosa, ¿no? No, ¿qué más? Lugar. A lugar, place. Idea. Lugar. A place, that's right, un lugar, a place, a location. Very good. So that, so basically, these words follow possessive adjectives. Estas son las palabras que podemos poner después de un possessive adjective, yes? For example, I can say, my book is blue, or my car, or my bicycle, or your computer, or his computer, his bicycle, okay, yes? Very good. And we study possessive pronouns. También estudiamos los possessive pronouns. Let's see. Veamos, ¿cuál era el possessive pronoun para I? Mine. Exactly. For you? Yours. Yours. Mm-hmm. Ese al final, yours. Yours. Mm-hmm. For he? His. His. Es lo mismo como el possessive adjective. His. For she, para ella, for she. Her. Hers. Hers. Eso sí lleva ese. Hers. Hers. For she is hers. Yes, for we. For we. Ours. Ours. Con ese. Ours. 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 For they. Theirs. So, en el possessive pronoun, básicamente lo que hacemos es, a la mayoría le ponemos la S al possessive adjective, ¿ok? Excepto al mine, el I, mine, decimos mine, meaner, right? Mine. And for his, que se usa el mismo his, ¿ok? Very good. Muy bien. Now, question for you, pregunta para ustedes. ¿En qué posición de la oración usamos los possessive pronouns? In which position in the sentence? At the end, yeah. At the end. For example, I can say, this pen is mine. This pen is mine. Este lapicero es mío. So I can say, that shirt is his. Esa camisa es suya, de él. Okay, that shirt is his. Or, for example,
That picture is hers. Esa foto es de ella. That picture is hers. This class is yours. This class is yours. Yes? Esta clase es de ustedes. This class is yours. Okay? Así se usan. So, any question? Esto es solo para recordar y para reflejar. So, any question about this? ¿Alguna pregunta? No? Okay, let's go to today's topic. Vamos al tema de hoy. Do you remember we studied the present continuous? Recuerden que al final estudiamos la estructura del presente continuo. Do you remember? Or you don't remember? Okay, so basically, ahora voy a hablar un poquito porque necesito explicarles algunas cosas, okay? I need to explain some things. So basically, in the present continuous, we studied this. Estudiamos eso en el presente continuo. We studied this in the present continuous, okay? This, esto que está acá. So we use the verb to be. Usamos el verbo to be. We use the verb to be. I'm, you're, she's, we're, and they're. And we were using the verb where. Y estamos usando el verbo where. ¿Qué significa? Where. ¿Qué significa where? Como ponerse. Ponerse. Usar. De ropa, right? Usar de ropa. For example, in this moment, I am wearing a white and gray shirt. A white and gray shirt. I am wearing. Okay? ¿Qué era importante entonces? What was important? Usar el verbo to be. I'm, you're, she's, we're, and there and it. Y el verbo, where, iba a ir con ing, dijimos, ¿verdad? Yes. Y vamos a decir wearing. I am wearing. And then you say what you are wearing. Yes. You are wearing. And then you say what you are wearing. Okay. Question for everybody. What am I wearing? ¿Qué estoy usando yo? What am I wearing? You're wearing a t-shirt. You are wearing a t-shirt. You are, listen to the example. You are wearing a t-shirt. Tú estás usando una camiseta. Okay, let's see. Let's see. Abraham, what are you wearing? I'm wearing a watch. I am wearing a watch. Listen to the structure. Escuchemos la estructura. I'm wearing a watch. Thank you. Let's see. Heber, what are you wearing? ¿Qué estás usando tú? What are you wearing? A t-shirt, a shirt, jeans, or what? I'm wearing, ¿verdad? I am wearing. I am wearing pencil. A pencil. Look, yeah, it's okay. But the point is that where is for clothes. El where se usa para ropa. Where is for clothes. I'm wearing is shorts. Shorts, very good. I'm wearing shorts. Excellent, very good. Flor Esmeralda, what are you wearing today? I am wearing a t-shirt, a green t-shirt. A what? A green t-shirt. A green t-shirt. Now everybody, todos ahora, what is Flor wearing? What is Flor wearing? Le están prestando atención. What is Flor wearing? ¿Qué está usando Flor? She is wearing a green t-shirt. Ah, exactly. She is wearing a green t-shirt. Pongan atención porque les voy a preguntar a los demás. Okay. Eli. She's wearing sunglasses. Ah, and she's wearing sunglasses, right? Yeah. Excellent. Eli, what are you wearing? I am wearing. Eli? I am wearing jeans. Repeat it, please. I am wearing jeans. You are wearing jeans. Excellent. Now, everybody, what is Eli wearing? He is wearing wearing
Jeans. Jeans, exactly. He's wearing jeans. That's Ezra. All right, let's see, Diana. Diana, what are you wearing, Diana? I am wearing shirt. A shirt, a skirt, a shirt, una camisa. Yes. I think it's a blouse. Creo que es una blusa. I think it's a blouse. So repeat, please. I am wearing a blouse. Repeat it. I am wearing a blouse. A blouse, a blouse, blouse. Blouse. Yes. Now, everybody, what is Diana wearing? She? She is wearing a blouse. She is wearing a blouse. Very good. Escuchen. I am wearing. You are wearing. She is wearing. He is wearing. And we are wearing different clothes. Nosotros estamos usando diferente ropa. We are wearing different clothes. It's hard to specify. Okay, so we are wearing different clothes. Very good. Excellent. Now, any question about the present continuous? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Any question about that? No, it's clear. Now, think about one example. Piensen en un ejemplo. Y me van a decir tres cosas que están usando. Think about one example and you tell me three things you are wearing. For example, in this moment, I am wearing a t-shirt, shorts, and sandals, all right? Or flip-flops, all right? In this moment, I am wearing a t-shirt, shorts, and sandals. What about you? Piensa en un momento, think for a moment. You say, I am wearing, and then you say three things you are wearing. Me voy a decir tres cosas que están usando en este momento. Three things you are wearing, so think, piensen. Think for a moment. Mientras están pensando, Elizabeth, hola Elizabeth. Hola, buenas noches, teacher. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo va con el avance en la plataforma? Sí, mire, ahora me voy a poner a trabajar en eso. La semana pasada soy un poco mal de salud y ahorita voy llegando a mi trabajo y es complicado. Las semanas anteriores he salido bien tarde, entonces en el trayecto se me hace difícil conectarme. Ah, okay. Pero ya me voy a poner a trabajar ahorita. Sí, 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 porque le estaba recordando sí. A todos al principio, no es solo usted, a todos, le damos turno, le pregunté a todos. Para que se pongan al día, más tardar el día de mañana, antes de la clase, ya que se completo todo. Sección 1, 2, 3, 4, 5 y las dos pruebas que tienen, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Ok, perfecto. Ok, so, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes or no? Yes or no? Are you ready? Yes. Okay, let's start with Flor. Flor, what are you wearing today? I am wearing a t-shirt, shirt, and sneakers. Oh, nice. Thank you very much. Select someone, please. Elige alguien. Select someone, please. A Rosalidia. Okay, ask her. Rosalidia, what are you wearing today? What are you wearing today? Ask Rosalidia. I'm wearing glass. Rosalidia, wait. Flor will ask you. Flor le va a hacer la pregunta. Flor will ask you, okay? Rosalidia, what are you wearing? Wearing? I am wearing blouse, a scarf, jeans. Jeans. Nice. Excellent. Thank you very much, Rosalía.
Rosalía, select someone, please. Elija alguien. Select someone, please. Elijo Abraham. Abraham, ok. Haz Abraham, hágale la pregunta. What are you wearing today? Ask him. What are you wearing today? I'm wearing a watch, socks, and sandals. Excellent. Thank you very much. Abraham, ask someone, please. Ask, select someone and ask the question. Herbert David. All right. Ask him. Herbert. Present. Mr. Herbert, what are you wearing right now? I am wearing glasses, shoes, and belt. Excellent. Herbert, now you choose somebody. Okay. Lorena Margarita. Okay, ask Lorena. What are you wearing today? I am wearing shorts, blouse, and sneaker. Excellent. Great. Okay, Lorena, select the last participant. Elija al último. Select the last one. Samuel. All right, ask Samuel. What are you wearing today, Samuel? What are you wearing today? I am wearing pants, t-shirt, and sandals. Okay, excellent. Very formal. All right, thank you very much. Thank you, Lorena, and thank you everybody for your participation. All right, now is your time to work. Ahora van a trabajar ustedes. You will work on some exercises, just don't forget. Solo que no se le olvide. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Negative, I'm not or I am not. You're not, she is not, he is not, we are not, they are not, and you are not for plural or it is not, okay? So don't forget that, que no se les olvide ese, that's negative, esos son negativos, yes? Or you can say, I'm not, you aren't, in negative, you aren't. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't, okay? So don't forget that, please, que no se les olvide eso, keep that, que no se les olvide eso, perdón, keep that in mind, te lleven en mente. Okay, let's work on some exercises. Vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Okay, si tienen el material, está en la página 25, it's on page 25. So look, in this moment, the idea is that you complete the conversations with the present continuous. Van a completar las conversaciones con el present continuous, okay? Siempre usando el verbo wear. In the right form of the verb to be, la forma correcta del verbo to be, okay? So complete the two conversations. Hagan una captura si no tienen el manual. A la mano, hagan una captura ahorita. Make a screenshot. Did you make the screenshot? ¿Ya hicieron la captura? Yeah. Okay, perfect. Now let's go to work. We will work in groups of three. Vamos a trabajar en equipos de tres. You will work in groups of three. Okay, let me see how many people I have connected. 15, 18. That means we will make six groups, seis equipos. All right, let's go and work. Trabajen juntos en equipo. Los que tienen apagada la cámara igual, a trabajar en equipos, to work in teams.
compartir es a contestar las preguntas que dice el material. Ah, ya. ¿Verdad, teacher? Completé estas preguntas. Las que les acabo de poner en la página, que están en la página 25, si lo tienen, on page 25, ¿ok? Página es la 26, teacher. ¿Perdón? Es la 26, teacher. Permítanme. Página 26. Oh, sí, sí, lo tienen impreso, sí, es que yo estoy en el PDF, y en el PDF me aparece la 25. Sí, sería la 26. De acuerdo al pie de página del libro, sería la página 26, is page 26, ¿ok? Sí. Si alguien puede compartir para que trabaje mejor, sería lo indicado. Bueno. No sé si Elizabeth o él lo pueden compartir. Elizabeth creo que se salió. Sí, se salió. Sí, verdad. Eli, tú tienes la captura. Dice que no le tomé captura, le tomé foto. Ah, bueno. Es my name, Claire. I am wearing a green sweet today. Ahí sería... Ah, como yo no lo tengo en colores. Si sí, tú lo tienes en colores ahí. Porque habla de que el sweet, no sé qué es sweet. Voy a buscar el manual mejor porque no le tomé bien la foto a la imagen. Oh. Yo como no tengo blanco y negro, por eso no le veo el color, pero ahí hay algo verde. Pero no sé qué es sweet. Ya, vamos. Sweet. Está lloviendo, pero... My name is Claire. También. Ajá. I am wearing. Entonces sería, pero ahí sería contractada. ¿O ajá. no? Sí, de la forma contractada. ¿Contractada? ¿Quién está dando copia aquí? ¿Quién está dando copia? ¡Ay, no, Alipo! No, estamos trabajando. No, yo sé. Es que no comprendía que iba a ir la palabra. Veo que lo han trabajado por adelantado, eso es bueno. That's good. Sí, es que lo estamos recordando. Perfecto. It's okay. I was kidding. Dice, my name is Clary, I am wearing. No entonces, veo Carmen Elena. A ver. Ya la compartió ella ahí, la pantalla. Sí. Va. ¿No se la tiene ahí? No la agarré. Espérame, la voy a quitar para volver a... Volver a compartir. ¿Dónde? Creo que ¿ya sí, lo copié? Ahí está. I'm wearing. Estoy usando zapatos de vestir o de tacón, algo así. Uh-huh. Pero. But I am not wearing. No estoy usando. No me acuerdo qué. Dice. Well, teacher. ¿Qué es esto, teacher? Lo que está todavía. Rain. ¿Qué está todavía? ¿Qué palabra? Tenemos dudas. ¿Perdón? Donde dice tenemos que está lloviendo, pero yo no estoy usando un paraguas, ¿no? Una sombrilla, umbrella. Ajá, umbrella, no. Umbrella y sombrilla. Umbrella y sombrilla. Sí, ajá, por eso. ¿Palabra? ¿Perdón? Del primero.
la última palabra del primero se escribe raincoat. Oh, raincoat. El raincoat es el abrigo, pero para lluvia. Raincoat. Ah, abrigo sí, para la lluvia. Es abrigo. Abrigo. But there's a difference, porque ahí está el coat, que es un abrigo para el frío. Y el raincoat es cuando está lloviendo. Okay. Abrigo de lluvia. Ajá, exacto. Algo así. Entonces le vamos a escribir ahí. I'm not wearing. I'm not. Mm-hmm. I am not. I'm not. Como ya está el I al inicio. Ajá. I'm not wearing. I am not. Está usando el abrigo de lluvia. Guarde ponerle he porque ya está el nombre de él. Se le pone is wearing. Is o his. As we today. Él está usando su traje hoy. Él está usando. Phil está usando. No, Phil está. Phil is. Entonces, wearing. Como wearing. Usando. Wearing. Is wearing. Está usando un traje ahora, hoy. Para él. Yeah, he is wearing. He's wearing. He's wearing. Pants. No. Usando un pantalón. Eta. He's wearing. He, él está usando. He is wearing. Wearing. ¿Está bien? Yo creo. En la primera línea sí no estoy seguro. ¿Ah? ¿Cómo dice don? Phil is wearing a suit today, ¿verdad, teacher? Sorry. Phil is wearing a suit today. In which one? Is ahí en la tercer párrafo. ¿Y de Phil? Está la Phil tercera. Wearing. In number three. Sí. Sí. Phil. Phil is wearing a suit today. Exactly. Because he's here, right? Porque es como decir él, he. Phil sí is wearing a suit today. Exactly. He's wearing. Ahí le quita el he porque está el nombre de él. Solo se pone exactly. He's wearing. Y se está sustituyendo el pronombre. Por el nombre. Mm-hmm. He is wearing. Y la otra es el he is wearing. Exactly. Y el otro también, he is wearing una camisa café. Y él está usando una camisa café. Una chaqueta, sí, camisa café. Ahí es por parte. Ajá. A brown shirt, ajá, y camisa café. No, brown shirt, camisa café. Camisa café. Y, pero él no, sería no está usando. Ajá. He is not that. Wearing. He is not wearing. He is not. It's. He is not. Oh, y en la otra. La otra sería está caliente ahora, dice, pero Katy is wearing. Is wearing. Wearing a terminó de Yareli. No, me he quedado is not wearing. A coche en qué en la tercera, no, en la segunda. Ah, sería she is wearing. She is wearing. Mm-hmm. Y en la otra
She's not, not wearing. She's wearing. Solo lo mismo. No, si, si por ahí anda. She's not. Not solo por ahí. Wearing, ahí anda vagando la cosa. Solo la misma respuesta. ¿Y la última cómo queda? Is wearing. Is wearing. Wearing. Cómete al mundo. Sneakers. Is wearing. Vale. ¿Tienes hambre? Cómete en sneakers. Por supuesto, y me ven a mí comiendo zapata. Quiero ver ya. Vale, ¿cuántas tenemos? No está usando botas. Ella está usando wearing. But wearing a sneaker. Wearing, ¿verdad? Sí. A sneaker, o sea, tenis. No, los, sí. Como los All-Star. Dije, le ve, pero. Wearing. A sneaker. Yo prefiero. Sneaker, tenis, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo. She's not. O sea, ella no está usando botas. Ella está usando sneakers. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está bien. Dime que sí, Samuelito, por favor. Say yes, Samuel. Say yes. Because she needs one hour. Ya han escuchado la canción, ¿verdad? ¿No? No. Vale. Marry her, se llama. Cásate con ella, marry her. Yes. Because she needs to know. Okay, did you finish? ¿Terminaron? Did you finish? Sí, solo tengo una duda con esas palabras. Yeah, what is that? Sweatshirt, que. Sweatshirt, where is it? Sweatshirt. Ajá. Sudadera. Ah, sudadera. A sweatshirt is sudadera. Yeah. It's a type of sweater that you use when you go running, cuando van a correr, when you go running. It's a sweatshirt. Yeah. Mm-hmm. Yeah. All right, let's go back. Regresemos entonces. Let's go back. La cola. Hey everyone, so did la you cola se terminaron? Did you hey, Flor. Yes, all right. Okay, let's go and check. Vamos a revisar entonces. Let's go and check that. All right, let's go and check quickly. Okay, let me share the exercise with you. Le voy a compartir el ejercicio. Let me share the exercise. Oh, but first, I need one volunteer for each team. Necesito un voluntario por cada equipo. So in Abraham's team, ¿quién puede hacerlo? I need a volunteer in Abraham's team. El equipo de Abraham, volunteers. Voluntario para el primero. Yes. Voto por la flor. ¿Tú? ¿Quién? Voto por la flor. Okay, Flor. Okay, Flor Esmeralda, then. Okay, Flor. Is Flor here? No la veo, Juan. La veo a Flor por acá. Vamos a ver. Ah, yeah, she's here. Aquí está Flor. Okay, Flor, you do conversation number one. Conversación número uno. Conversation number two. La conversación número dos. Conversation number two. Ok, lo voy a elegir rápidamente entonces, porque si no, no avanzamos. Conversation number two, Diana. Diana, conversation two. Conversation three, Lorena. Conversation three for you, Lorena. In conversation four, Carmen Elena, ok? Repeating. Conversation one, Flor. Conversation two, Diana. Conversation three, Lorena. Lorena, right? In conversation four, le dije a Carmen, ¿verdad? Yes. Así lo dije. Yes, right? Ok, let's do it.
Vamos a ver entonces. Let's check answers. Vamos a revisar respuestas. Let's check answers. Okay, Flor. Conversation one. Okay. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. And it's raining, but I'm not wearing a raincoat. Excellent. I am not wearing a raincoat. Excellent. Thank you very much. The rest verifies, please. Let the map verify. The rest verify, okay? Conversation number two. It's hot today. Tochi ham noriko. Wearing shorts and shirt is very sunny, but still are not wearing sunglasses. Sunglasses. Can you repeat the answer for this space, please? ¿Puedes repetir la respuesta para este espacio? Noriko. Are wearing shorts. Excellent. Yeah, it's okay. It's perfect. Are wearing shorts, but they are not wearing sunglasses. Thank you. That's excellent. Thank you very much. Conversation three. Okay. Feeling is wearing a suit today. He is wearing pants and jacket. He is wearing a brown sheer boot. He is not a day. He is not untied. But you're missing something. Ahí falta algo. He is not. Y después acaba de he is not. He is not wearing a tie. Mm-hmm. He is not wearing a tie. Okay? He is not wearing a tie. Thank you, Lorena. That's excellent. But I'm wearing, I can get it, okay? I'm wearing, please. In conversation four. Conversation four. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She is not wearing boots. She is wearing a sneaker. Excellent, that's very good. So he's not wearing a coat. She is wearing a sweatshirt and gloves and hat. She is not wearing boots. She is wearing sneakers. Thank you, that's excellent. Thank you very much. Great, that's amazing. I will pass the attendance again. Le voy a pasar asistencia otra vez, así que atentos. The alert, please. Abraham. I'm here. All right, Angelica. Angélica, ¿qué le pasaría a Angélica? ¿Arelín? Present. ¿Carmen Elena? Present. ¿Diana? I'm here. ¿Dina? I'm here. ¿Erwin? Eli? Present. Elizabeth? I'm here. All right, Felix? Felix? I'm here. All right. Flor Esmeralda? I'm here. Okay, Flor Esmeralda? Present. Flor Maria? Present. Okay, Flor Maria? Gerardo? Herbert? Present. Gladys? Lorena? Lorena? I'm here. All right. Luciana? Present. María de Los Ángeles? María Dolores. Néstor. All right. Tampoco Ramón.
Ramón. ¿Quién dijo present? María Dolores, ok. Ramón Antonio. Ramón no está, ¿verdad? Ok, veamos. Roberto. Present. Rosa Elena, no Ryan. Rosa Lidia. Present. Samuel. Present. En Yesenia. Yesenia estaba conectada. I saw her. Okay, so it's time. Time really flies. El tiempo vuela. Time really flies. So it's time. Remember, we have only 2 days remaining for this level. Solo nos faltan 2 días para terminar este nivel. Okay, so please, mañana todos conectados y el miércoles todos conectados and finish homework. Terminen la tarea, por favor. Okay, terminen las sesiones pendientes, por favor. Las 5 secciones y el examen medio y el examen final, por favor. Okay, so everybody. Thank you very much for listening and good night. See you tomorrow. Good night. Bye bye. See good you night, tomorrow. Good night, everybody. All right. Bye. Bye. Good night.